Anaí, venga pa' acá. La primera vez, me perdona, yo dijo Anaí, pero es Anaí. Anaí, es correcto. Correcto, Anaí. Sí. ¿Cuál es la origen del nombre Anaí? Anaí, bueno, yo siempre les pregunto a mis papás, ¿por qué me pusieron un nombre tan extraño? Porque es un nombre diferente, no es tan común. Y ellos dicen que es la historia de una princesa que murió por amor y que después se convirtió en flor. Es como una leyenda por ahí que existe, pero me parece que sí hay una flor que se llama Anaí, así que o es de una princesa o es una flor, princesa. Pero es algo lindo. No es algo lindo, merecidamente. Gracias. ¿Y cómo empezaste tu carrera? Bueno, yo empecé súper chiquita, cuando tenía como 2 años. ¿Cuántos años? 2. ¿Ya como Anaí? En un programa de niños en México, sí. Y ahí empecé a cantar, a bailar, aprendí a hablar ahí y desde muy chiquita pues he estado cantando, bailando, actuando y de todo en este rollo que a mí me encanta. La verdad es que creo que es para lo que yo nací. ¿Entonces tú cantaste antes de hablar? Creo que sí, creo que empecé a hablar cantando y actuando, así que creo que... Cuando pedías comida también, la papita, exacto. Quiero la papita para comer. Tengo hambre, wow, wow, así decía. Fantástico, es una maravilla. ¿Y tu hermana? Bueno, mi hermana, tengo una hermana más grande, que ella primero estaba en aquel programa de niños. ¿Cómo se llama el programa? Ella se llama Marichelo. Que te amo, hermana. Y ella estaba en el programa. ¿Y el programa cómo se llama? Chiquilladas. Se llamaba Chiquilladas. ¿Más aquí, Dan? Okay. Sí, así está bien. Chiquilladas. Entonces, ella estaba en el programa y a mí me llevaron solo a mirar cómo grababan, sí. Bebé. Y yo agarré un cepillo para el pelo. Sí. Y era como mi micrófono. Y empecé a cantar y me metí al programa y ya quedé en el programa. Natural. Así fue. Natural. Natural. No saliste más. Nunca salí más. Y ya después mi hermana se hizo chef, se casó y ya no es artista y yo fui la loca que siguió siendo artista. La loca no, la artista. ¿Y tu hermana? Nada. Mi hermana nada, mi hermana ya es una persona normal. ¿Con muchos hijos tu hermana? Una, solo una hija. Una. Que una. Es mi vida entera, mi sobrina. ¿Está por acá? ¿Tu hermana está acá, no? No, mi hermana no está acá. Pero ahí están, por ahí están las locas de mis fans que ya saben de mi hermana. ¿Y quién son las locas esas? Estas locas, estas locas y esas. Sí, ¿vinieron contigo? Están conmigo para todos lados. Es algo que yo de verdad tengo, gracias a Dios, esta oportunidad de decirles gracias, chicas y chicos, a todos los fans, porque gracias a ellos, después de un suceso tan grande como RBD, es que yo puedo estar aquí. Si no fuera por ellos, esto no sería posible. Pero tu mamá está acá también. A mi mamá está ahí escondida. ¿A dónde está tu mamá? Está escondida porque no le gustan las cámaras. Vamos, no te escondas. ¿Dónde estás? Tisha. Di hola, Tisha. Es la mamá, mamacita. ¿Tienes certeza de tu mamá? Esa es la mamá. ¿Que con qué edad tuviste a esta niña? ¿Con 8 años? Ay, ¿9 no. años? Tu marido es un tarado. Y me dijo, me voy a esconder para que no me graben. Y miren, ah, sí. Ya salió. Ya está bien escondidita, ya no hay problema. Muy escondidita. Después lo sacamos todo. Llamamos a la policía también para ver qué hizo tu marido allá. ¿Y quién te, ahora viajas por todo? ¿Cuántas veces ya estuviste en Brasil? Bueno, con RBD venimos muchas veces a Brasil. Tuvimos la oportunidad de cantar en el Maracaná, en lugares impresionantes. Y esta es mi primera presentación, que estoy muy feliz. Gracias por esta oportunidad. ¿Yo? Mi primera gracias. Presentación sola, después de RBD, como solista, con mi disco. Mi primer tour, que empieza mañana. Uh-huh. Que estoy muy nerviosa y les preparé un concierto increíble y yo espero que la gente me acompañe ahí. Te acompañará, natural. Y voy a estar mañana y pasado mañana en Sao Paulo, después Río,
otro día Río y después Fortaleza. Pero me dijeron que viniste a San Paolo exclusivamente para comer la picaña, ¿verdad? Uy, sí. Uy, sí. Eso es lo mío, ¿eh? ¿Te gusta la picaña? La picaña me fascina. ¿Y la chuleta? También. ¿Ah? Las caipiriñas. ¿Las caipiriñas? Me gusta mucho tu picaña, ¿eh? La costelechita. Picaña es buena. Yo prefiero la chuleta, pero sí, la picaña también. Pues bueno. Me gusta, ¿sabes? Que me gusta mucho la costelita que hace mi chiquinho del trompet. Ah, bueno, yo tengo que probar eso, no sé. Tú no sabes qué maravilla que es. Ay, qué delicia. Yo cada vez que estoy en Brasil, como y después tengo que hacer mucho ejercicio porque qué barbaridad, qué comida tan rica tienen aquí. Pero tú estás flaquita, tienes un cuerpo perfecto. Bueno, pero ya tengo lo mío, ¿eh? Ya ahí voy, ya ahí la llevo. Ya no estoy tan flaquita. No, tienes un cuerpo perfecto. Muchas gracias. ¿Haces mucho ejercicio para eso? Hago mucho ejercicio porque ensayo mucho los bailes, claro, todo lo de la tournée, todo. Yo tengo que ensayar mucho. Eu falo portuñol, ¿ya? Você fala português, já vi que eu estou perdendo tempo falando espanhol aqui. Sim, eu posso. Você fala... Só um pouquinho. Você é a primeira vez que te apresentas sola? Sim, é a primeira vez. E não... ¿Esto no causó una envidia en nosotros o no? No, yo... ¡Ay, está ya sola! Yo siento que no. Yo que siento... se rompa la pierna, no. No, yo no lo creo. ¿Ustedes creen que...? Los americanos dicen. ¿Verdad que no? Los americanos dicen break a leg. Break a leg, claro, pero es de buena suerte, de buena, ¿no?, suerte. No, yo creo que todos los chicos de RBD, así como yo, estoy tan orgullosa de ellos y les deseo lo mejor y seré la primera persona en comprar sus discos o en ver sus películas o lo que hagan. Yo estoy segura de que ellos ahorita están contentos porque saben que este es mi sueño y que estoy poniendo toda mi alma para hacer esto. ¿Sabes que los americanos dicen break a leg? Sí. ¿Sabes cómo dicen en Brasil? ¿Cómo? Mierda. No puede decir, no hay problema. Mierda. Antes de entrar dicen mierda. Mierda. Para la estrena, ¿sí? Vamos todos, vamos. Antes de la estrena, aquí el hábito es desear mierda. ¿No es eso? Okay. Vamos todos desejar aqui. Merda. Les dá miedo decirlo, ¿no? ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué tiene esta tradición? ¿Por qué? Es una tradición francesa que cuando un espectáculo iba a empezar, primer día, la gente, eso por vuelta de 1800, la gente iba al teatro con los caballos. Sí. Con los fiacres. Sí. Y cuanto más mierda de los caballos, más señal de que había mucha gente. De que estaba dotado. Estaba dotado, sí, mucha mierda. Tenía mucha mierda en la casa. Bueno, yo espero que mañana haya mucha gente, pero tal vez con flores o algo que huela un poco más. Alguna cosa. Si no, van a estar un poco tristes mucha todos polución, ahí. Mucha polución, mucho petróleo, por lo menos. Eso, ¿no?, podría ser mejor. Mas es una tradición curiosa, porque calculaban así. ¿Cómo fue ayer la estrella? Fantástica. La calle estaba cubierta de la mierda de los caballos. Entonces era un señal de gran suceso.